Shalom, Brajá, queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. La Sagrada Torá, hacia el comienzo de Perashat Tzav, describe la ofrenda de la Olá. Hablamos ayer, ardiendo en el fuego durante toda la noche. Hi Olá al Mokedá. Esa es la Olá que asciende en el fuego. El Midrash de Vayikra Rabá, Perashat 7, presenta una lectura darshanit, homilética, interpretativa de esta frase, interpretándola como una alusión a la soberbia, a la arrogancia. La palabra olá, que significa literalmente olé, se eleva, sube, puede entenderse como una referencia a individuos que se elevan por encima de los demás en el pensamiento y en la acción, viéndose a sí mismos como más importantes y distinguidos que las personas que los rodean y buscando ser reconocidos como tales. Así comenta el Midrash, la descripción que hace la Sagrada Torá de la Olá quemada en el fuego del altar alude al castigo que espera a quienes se comportan con arrogancia y condescendencia. Quien actúa con arrogancia ante el Todopoderoso es castigado solo con el fuego. Así dice el Jajamín. Es probable que la asociación trazada por el Midrash entre la Olá y la arrogancia se base en algo más que una simple comprensión creativa de la palabra Olá. El sacrificio Olá fue único porque fue quemado en su totalidad sobre el altar. El animal era completamente destruido, sin que se rescatara nada de su carne para el consumo. Y tal vez sea esta característica única la que los sabios buscaron asociar con la arrogancia. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, afirma que, si bien en general debemos esforzarnos por lograr la moderación en todas las áreas de conducta, la humildad debe perseguirse hasta el extremo. En este sentido, el Rambam interpreta la exhortación de la Mishnah de Avot: sé sumamente, sumamente humilde. Meod, meod, heve, shefal, ruach. Muy humilde. Dos veces lo acentúa. La Mishnah hace esta advertencia con especial énfasis, escribe el Rambam, comentando a la Mishnah, por supuesto, porque la humildad, a diferencia de otros rasgos del carácter, debe llevarse al extremo. En consecuencia, Hazal, nuestros sabios, quizás consideraron el sacrificio de la Olá como un símbolo de la completa erradicación de la arrogancia. Cuando se trata de otras cualidades negativas, una persona puede guardar algunas para sí mismas, por así decirlo. Los placeres físicos, mis queridos, deben disfrutarse con moderación. Es indispensable cierto grado de obstinación para lograr el éxito y resistir las presiones externas. La codicia, en dosis razonables, puede motivar a las personas a trabajar y lograr muchos más logros de los que alcanzan. La arrogancia, sin embargo, como enseña el Rambam, no puede tener lugar en la vida del Yehudí de Torá. Y así, Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, vieron la destrucción completa de la Olá como un símbolo de la destrucción absoluta de la arrogancia. Podríamos extender la lectura homilética del Midrash a la cláusula final del Pasuk: Be'esha Mizbeach Tukat Bo. Y el fuego del altar arde en él, a través de él. El Corban Olá, que era quemado en su totalidad, decíamos, es lo que alimentaba el fuego del altar. El castigo del individuo arrogante es alimentado por la arrogancia de esa persona. Las personas que persiguen obsesivamente la fama y el reconocimiento tienden a actuar de forma irracional y en contra de sus propios intereses. A menudo alimentan el mismo fuego que amenaza con consumirlos, sembrando las semillas de su caída al evitar la razón en favor de la búsqueda ciega e interminable de la fama. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, nos advierten contra esta tendencia destructiva y nos instan a consumir nuestras tendencias arrogantes por completo en el altar y a no guardar nada de ello para nosotros. Una realidad que, tan distante como los korbanot, diría que hoy se hace más que necesaria para la vida cotidiana. ¿Cómo poder ser personas
humildes y simples, cómo poder quitar la arrogancia de nuestra existencia. Que tengamos un excelente día. Gracias por acompañarnos, preparándonos ya para la llegada del Shabbat Kodesh.